a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día. Lunes 1 de junio, lo que quiere decir que empezamos mes, el mes de junio también llega el calor y además también empezamos semana. Eso sí, esta se nos hará algo más corta porque hay que recordar que el día 4, este jueves, es festivo en toda nuestra región con motivo del Corpus Christi. Dicho esto, vamos a arrancar el programa de hoy. Lo vamos a hacer con una exposición en el Palacio del Infantado. Estuvimos con el director del Museo Provincial, con Fernando Aguado, y nos contó y nos habló largo y tendido acerca de los Mendoza, que es de lo que trata esta exposición que todos podemos disfrutar ya de forma permanente en el Palacio del Infantado. Después nos vamos a ir a conocer la Feria Renacentista que han organizado en el municipio de Alocén para este próximo fin de semana, una forma muy original con la que van a celebrar el Corpus Christi y además cómo el Renacimiento se va a apoderar de este pueblo de Alocén. Así que estos son los dos temas que hemos preparado para la tarde de hoy lunes. Esto es Guadalajara al Día y comenzamos. Vamos a comenzar con un viaje por el Palacio del Infantado, una de las joyas arquitectónicas de la ciudad de Guadalajara. Ahora mismo, en las salas del Duque, está instalada una exposición que nos muestra la historia de este Palacio del Infantado, y no solo del edificio en sí, sino de toda la familia Mendoza y la trascendencia que tuvieron a nivel provincial. Así que vamos a poder disfrutar con este reportaje y con Fernando Aguado. Nos hemos trasladado hasta el Palacio del Infantado, donde con motivo del Día de los Museos se inauguraba una nueva exposición, una exposición con precisamente el Palacio del Infantado como protagonista y también la familia que se encargó de que tengamos hoy en día esta obra de arte como es la familia Mendoza. Nos encontramos con su director, con el director de este museo provincial como es Fernando Aguado. Primero de todo, una exposición que muestra realmente tal y como era, ¿no?, y sobre todo la importancia que tiene este Palacio del Infantado. Eso es, hemos intentado pues dar a nuestros visitantes pues algo que buscaban y no encontraban, y es pues bueno, el marco de referencia para entender qué es este palacio, por qué se construyó y quién lo construyó, qué es lo que significaba entonces en el siglo XV pues bueno, esta magnífica construcción. Pues la importancia que ha tenido la familia Mendoza, sobre todo con esta construcción del Palacio del Infantado en la ciudad de Guadalajara, es decir, marcó un antes y un después su llegada aquí. Pues así es, la familia Mendoza era una familia aristocrática que hacia 1340 saltan desde sus posesiones en la provincia, la actual provincia de Álava, vienen hacia Guadalajara y empiezan a interesarse y a participar en la política de Castilla, y en apenas un siglo y medio se convierten en la familia noble más influyente de lo que era por entonces la potencia hegemónica en toda Europa durante todo ese siglo XV, XVI, que fue Castilla. Ellos bueno, tenían una visión política fantástica, tenían un poder militar que ponían a favor de un bando u otro, participando pues en toda esa convulsa política castellana, y consiguen un gran número de títulos, no solamente títulos nobiliarios, sino también a nivel religioso, una influencia, un poder económico que pues, bueno, dejan traslucir a través de estas grandes construcciones. El Palacio del Infantado no es otra cosa que el símbolo del núcleo, el centro de su poder neurálgico que era Guadalajara, y a partir de aquí lo irradian. Por eso toda esta ostentación, toda esta riqueza constructiva que se ve tanto en fachada como en el patio y en el interior del edificio, que bueno, solamente tenía la suerte de disfrutar de ello los familiares. Y bueno, todo eso, esa corte, esa pequeña corte que a imagen y semejanza de una corte real, pues vivía aquí. ¿Cómo está estructurada la exposición? Porque para que la gente llegue, se sitúe, ¿qué es lo que van a encontrar aquí?
Bueno, pues van a encontrar una serie de obras bien directamente relacionadas con los Mendoza y con los palacio, y con el Palacio del Infantado, o bien otras piezas que nos ayudan a ilustrar esa vida en torno a ese momento hegemónico de los Mendoza, de los duques del Infantado, que es finales del siglo XV y siglo XVI. Muchas de estas piezas nos vienen en depósito de otros museos nacionales, como bueno, el Museo Nacional de Artes Decorativas o el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y bueno, pues nos ayudan a completar toda esta visión. Estamos en la primera sala, lo primero que ve el visitante, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Bueno, pues lo primero que ve el visitante es una introducción a bueno, pues lo que acabamos de decir, quién eran los Mendoza, de dónde vienen y cómo tienen el poder. Abre la exposición una de las figuras más importantes, muy relacionada con Guadalajara, además, como es el cardenal Mendoza, y que es una figura primordial. Considerado como, o conocido en la historiografía como el tercer rey de España, siempre al lado de los reyes católicos, y que bueno, pues era un poco la estrategia de la familia. El núcleo de poder estaba aquí en Guadalajara, en torno al duque del Infantado, pero el duque no se desplazaba. Siempre había alguien cercano a los reyes que velaba por los intereses familiares, y todos a una, pues, conscientes de pertenecer a un mismo linaje, a un antepasado común, pues luchaban e intentaban favorecer los intereses familiares. Es interesante ver además que en esta sala podemos observar de lo poco que se conserva, de lo que realmente era la belleza que tenía este Palacio del Infantado, sobre todo en cuanto a lo que artesonado se refiere, ¿no? Eso es. Estos edificios pues bueno, estaban ricamente decorados. No solamente es por la riqueza arquitectónica, sino que la decoración debía ser todo lo ostentosa que fueran capaces, porque bueno, pues eran nada más y nada menos que la imagen del poder de la familia. Todo se destruye en el bombardeo de la aviación franquista en 1936. El palacio está en ruinas casi durante tres décadas, y luego se emprende una rehabilitación, se inicia en 1960 y hasta 1973 no se concluye. Una rehabilitación en profundidad y bueno, pues siguiendo unos criterios históricos bueno, pues que podemos denominar que los que se utilizaban en la época, quizá hoy se hubiera hecho de una manera muy distinta, y que bueno, pues a lo mejor no entendemos en la actualidad, tal y como está el palacio, cómo era y cómo funcionaba. Aquí vemos pues, algunos de los restos de artesonado, como decías, de todas las salas de la planta noble, que era la planta primera, que pues, tenemos fotografías, tenemos documentación gráfica, como grabados y también descripciones de viajeros. Solamente nos ha quedado lo poquito que veis. Este escudo del Salón de Cazadores, además, pues, fue recuperado a través del mercado del arte. Se subastó en el año 99, fue comprado por el Estado y fue adscrito al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y ahora pues bueno, pues gracias a su directora, a la directora del Museo Nacional de Escultura, pues la tenemos aquí en depósito y podemos disfrutar de, bueno, pues de una imagen y de una muestra de la riqueza de uno de estos artesonados, quizá no el mejor o el más significativo para la familia. Justo encima de la sala donde nos encontramos estaba el Salón de Linajes. Con ese salón ellos mostraban pues precisamente esa idea, ¿no?, de proceder todos de unos antepasados, de una fama que se va pasando de generación en generación, y bueno, pues con toda la riqueza que ellos eran capaces de demostrar, se mostraba al exterior. Continuamos avanzando, llegamos a la segunda sala, y una sala además que de alguna forma nos permite ilustrar también lo que había, ¿no? Había un fresco que pues ahora mismo no podemos disfrutar, pero sí nos podemos hacer una idea a través de esta fotografía.
Sí, a lo largo de la exposición no solamente hemos articulado este discurso, sino que además intentamos explicar cómo eran la decoración al fresco que tenía el Palacio del Infantado a través de una reforma que hizo el quinto duque del Infantado ya en el último tercio del siglo XVI. El quinto duque lo que hace es, va a rehabilitar las fábricas que están en mal estado, va a ampliar, adaptándolas a las nuevas necesidades que tenía el edificio y todas estas salas de la planta baja las va a redecorar, la va a redecorar ya en otro estilo arquitectónico. Ya no estamos hablando de un gótico final y una decoración mudéjar, sino que hablamos del pleno renacimiento. Todo esto también, salvo algunas pequeñas muestras que conservamos todavía, pequeñas en extensión pero magníficas en calidad, las encarga el quinto duque del Infantado a Rómulo Cincinato, que es un pintor florentino que trae de Italia Felipe II para trabajar en sus palacios reales, entre ellos el Escorial, y del que conservamos no solamente estas pinturas al fresco, sino también algunas pinturas de caballete que estaban en la mayoría de ellas en el monasterio de San Bartolomé en Lupiana y que hemos conservado algunas recién restauradas para esta exposición, como es esta degollación de Santiago o aquella pareja de santos que siguen la misma disposición de las que decoraban el Escorial por parte de Navarrete el Mudo o de Tiziano. Continuamos avanzando, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la siguiente sala? Bueno, en la siguiente sala llegamos a una de las salas que se han conservado la decoración al fresco, es la sala de Atalantas, una pintura de tema mitológico, muy relacionada con la historia del quinto duque y con la de su hija doña Ana. En esta sala lo que intentamos es ilustrar cómo debía ser la vida en palacio. La vida en palacio estaba, como decía, era una pequeña corte de personas, de gente culta, ilustrada y que participaba de la vida familiar, de una vida de corte y una vida también de fiesta. Aquí tenemos documentada uno de esos famosos días de fiesta que fueron las bodas de Felipe II y Isabel de Valois en 1560 y aunque no tenemos apenas nada más que los documentos de aquella festividad, sí que podemos ilustrarlo de alguna manera con muestras de mobiliario, desde los escritorios la vajilla de lujo que procede de otros edificios, de otros yacimientos de la provincia de Guadalajara, pero que forman parte de nuestras colecciones arqueológicas, o algunas muestras de mobiliario depositadas por el Museo Nacional de Artes Decorativas, en el que vemos la exquisitez, la sensibilidad artística que tenían estas familias, no solamente en cosas grandes, sino en aspectos tan cotidianos como custodiar objetos personales, que podían ser desde joyas hasta libros, que tenían también una gran importancia en la época, por supuesto. Además, aquí tenemos el acceso a una zona de visionado, ¿verdad? A un vídeo audiovisual que nos permite, aparte de conocer lo que ha sido el Infantado, ¿no? Toda su evolución, también los distintos usos que se le ha venido dando y también los usos actuales, que al fin y al cabo el Palacio del Infantado es fuente de vida y fuente de cultura para toda la ciudad de Guadalajara. Eso es un poco como el colofón de la exposición. Tenemos una sala de proyecciones con audiovisual sobre el Palacio del Infantado que contextualiza toda la exposición y además cuenta una historia que parece muy obvia, parece que toda la gente de Guadalajara conoce la historia del Palacio del Infantado, pero hay partes oscuras, partes que además hemos utilizado algunas de las últimas investigaciones que se han hecho sobre el palacio, dos magníficos investigadores como es el historiador
historiador del arte Ángel Rodríguez Rebollo, Gonzalo López Muñiz, que bueno, pues han encontrado todavía en archivos importantes documentos y los han interpretado. Tenemos una nueva descripción iconográfica sobre los frescos que explicamos en la última sala a través de un audiovisual, es un show a través de sonido y de luz, en el que explicamos, pues bueno, qué es lo que quisieron decir los duques del Infantado con esta sala de las batallas o sala de Don Furia. Bueno, pues sin duda, como habéis visto, una exposición que merece mucho la pena y que vamos a poder disfrutar además de forma permanente en el Palacio del Infantado. Ahora sí, nos vamos a ver cómo se ha celebrado el Día de la Región en Castilla-La Mancha. Tenía lugar ayer esta celebración en el Palacio de Fuensalida, en Toledo. Bueno, pues ahora nos vamos a ir hasta el municipio de Alocén. Allí van a celebrar durante este fin de semana la primera feria renacentista, una forma muy original de celebrar el Corpus Christi, la que han elegido en este municipio. Nos acompaña ya su alcalde en funciones, Jesús Ortega. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo surge la idea de hacer una feria renacentista? Porque medievales sí que conocemos mucho, pero renacentista es la primera que llega a nuestra provincia y además llega en Alocén. No sé, pues renacentista porque queríamos hacer alguna actividad como colofón de los 36 años, en este caso, como alcalde del municipio, y después de haber realizado muchas inversiones y mucha calidad de vida, mejorando los servicios a los ciudadanos, pues vimos que la única forma de poder terminar esto era haciendo algo que pudiera ser importante para el desarrollo de la provincia, y en este caso de la comarca y de Alocén. Y renacentista porque justo es la época donde Alocén consigue, pues, conseguir su independencia, uh-huh. Consigue ser declarada villa por Felipe II en 1587, que es justo la época del Renacimiento y donde a partir de ese momento Alocén viene la prosperidad, el desarrollo del propio municipio, al haber sido adquirido por todos los vecinos en la adquisición que hizo a Gaspar Parada. Y lo hicimos diferente por eso, porque no queríamos repetir algo que se hiciera en todos los sitios y que además coincidiera con una época, unas fechas, que es el Corpus, que era lo que tradicionalmente se hacía en la comarca de Guadalajara, la provincia de Guadalajara, y de España, que era la celebración del Corpus, que era un acto eclesiástico muy importante dentro de todos los municipios. Y al final dijimos, pues mira, pues coincidiendo con el Corpus, hacemos la feria renacentista y esperemos que sea la primera feria de arranque y que sea un desarrollo para toda nuestra comarca.
Y además vais a celebrar el Corpus, lo vais a celebrar y además de una forma pues como se hacía en el Renacimiento, ¿no? Primero con un acto religioso, pero también con un acto profano, que era lo que se llevaba también entonces, ¿no? Esa dualidad. Lo que se hacía entonces, ¿no? Entonces saldrá en la procesión del Corpus la Tarasca, que se hacía también antiguamente, que eso se perdió en el siglo XVII. Todo el tema de comedias, teatros, que se compaginaban también en aquella época y que lo hacía la propia iglesia con la parte profana, con las cofradías del propio municipio. Y lo que se ha hecho es volver a intentar recuperar algo que hace 500 años se hacía y que se está aprendiendo en este país. Intentamos que todo eso que se hacía en nuestros municipios se recupere y que al final los niños, los más jóvenes, formen parte de algo de lo que en la historia de estos municipios había hace esos casi 500 años. Y además tenéis dos días completos de actividades. Vamos a hablar un poquito de alguna de ellas. Empezáis con un desfile de tropas, músicos renacentistas, bailarines y malabaristas, por así decirlo, un desfile inaugural, ¿verdad? Ese sábado por la mañana, que va a inaugurar también pues ese mercado, ¿no? Que no puede faltar un mercado renacentista para ambientar y, al fin y al cabo, el núcleo central de la actividad. Tiene que haber un poco de todo, desde los propios mercados, habrá más de 5 puestos en el mercado, con todas las actividades que hay dirigidas a los, como verás, a los pequeños, fundamentalmente a los pequeños, pero también a todos los mayores, porque hay concierto por la noche, hay actividades culturales, obra de teatro. Es permanentemente empezar a las 11 de la mañana del sábado y acabar el domingo a las 4 de la tarde, pero permanentemente, excepto una hora que hay para comer, lo demás es todo actividades, que es lo que al final se llevaba en hace 400 años, que era el tener actividad durante esos dos días o días que duraba el Corpus, que al final era un poco diversión de cada uno, tanto de la parte eclesiástica como de la parte profana. Yo creo que al final hemos conseguido hacer un gran programa para que sea con muchas actividades, para que sea un momento de diversión de todos los ciudadanos. Vais a tener teatro de calle, vais a ver cómo se puede forjar una espada, cuentacuentos infantiles, como bien decías, muchas actividades dedicadas a los niños, ¿no? Para que se acerquen a la historia. Qué mejor forma de aprender parte de la historia, ¿no? Que a través de estas actividades que a los niños les resultan muy atractivas, pero que a la vez están aprendiendo, ¿no? Están entendiendo un poco pues parte de la historia de la provincia. El problema que tenemos es ese, que los niños pequeños nadie les enseña la historia. Claro. La única forma de poder enseñar la historia es hacer estas actividades, que ellos vayan viéndolas y que vayan disfrutándolas y que al final vayan conociendo a lo largo de su vida cuál era la historia de todos los municipios de nuestra provincia. También vamos a poder ver una exposición de los inventos del final de la Edad Media, o lo que es lo mismo, inventos de Da Vinci, ¿no? Muchos inventos que a lo mejor incluso algunos han llegado hasta nuestros días, otros han perdido por el camino, pero sin duda curiosos, ¿no? Que vamos a poder disfrutar. Pues es que ves cosas que, como esta mañana decía el presentador, el organizador, las gafas se inventaron en la Edad Media, no se inventaron hace 200 años, las gafas se inventaron en la Edad Media. Bueno, pues eso nadie lo sabe. Bueno, pues esas cosas se van a ir viendo ahí, todas las cosas que se inventaron en aquella época, y que podamos disfrutarlo todos los años y que sepamos cada uno cuándo se descubrió cada uno. Cosas muy originales, como una exposición de instrumentos quirúrgicos que ya había en el Renacimiento, una exposición de armas y, como no, lo que para los un poco más tétricos, exposición de instrumentos de tortura y máquinas de pena capital, que si en la Edad Media eran malos, aún más sofisticados eran en el Renacimiento, ¿no? Peores. Porque al fin y al cabo, la mente humana para eso es la verdad que tiene perfeccionamiento, ¿no? Vamos a peor. Hemos ido a peor. Todo eso, aparte de, pues es un campamento infantil, un campamento renacentista militar con 5 tiendas, se va a ver esgrima, se va a ver una cantidad de actividades que además, sobre todo, lo que aún ayuda más es el enclave, ¿no? Alocén, ¿dónde está situado Alocén? Bueno, si aún tenemos algún despistado que no lo ubica en la provincia. Pues estamos justo en la ladera del pantano de Entrepeñas, donde divisamos el pantano, de acuerdo que este año estamos en una situación de 25% de capacidad nada más, pero todavía se ve el pantano desde nuestro municipio, tenemos esa suerte. Y la gente que esté viendo estas actividades van a estar viendo permanentemente el pantano. Es decir, justo estamos en la ladera donde divisamos todo. Entonces, cualquier recorrido que hagan dentro del pueblo, en cualquier actividad que vayan a ver, todas van a estar visitando el pantano a la vez. Yo creo que el enclave es una maravilla, es un privilegio de la naturaleza, no es un privilegio creado por ninguno de nosotros, sino es la naturaleza donde la situaron hace más de 1000 años ese municipio. Y esperemos que la gente venga a disfrutar del paisaje, del agua, de la naturaleza, de verde, de la masa forestal.
yo creo que reunimos todos los requisitos para poder disfrutar un fin de semana. Y además que no va a ser solo ver de lejos, sino también se puede participar, porque estoy viendo que dentro del programa a las 8 de la tarde ese sábado hay un juicio de herejes, que es un espectáculo participativo que hace interactuar al público, es decir, sí, también podemos entrar en acción. Ahora mismo está muy de moda eso también de juzgar, sí, vamos juzgando de por sí, vamos a hacerlo de forma real, ¿no? Ambientado en el Renacimiento y, cómo no, un espectáculo de fuego con música renacentista, magia, malabares, un gran espectáculo que vais a tener en la noche del sábado, seguido de ese concierto por el grupo Grimorium. O sea, que yo creo que muchos motivos son los que hay para ir a Locen este fin de semana. Yo creo que el que vaya no se va a aburrir, va a empezar una actividad a las 11 de la mañana, va a estar permanentemente una actividad con otra y participando. Como verás, hay participación de mayores, participación de niños, donde va a haber talleres que pueden participar también los niños, que al final es hacerles partícipes. La feria no es una cosa que se venga y se exponga, es una feria que es una feria puesta, realizada para que la gente participe en el desarrollo de la misma. Si todo es que vienen y te lo montan, eso no sube absolutamente nada. Que la gente participe y que colabore, yo creo que al final es el interés por el desarrollo de toda nuestra comarca, en este caso de Alocen. Supongo que un gran esfuerzo para el municipio de Alocen el poder tener esta feria renacentista, pero que al fin y al cabo el cometido es claro, ¿no? El hecho de que se conozca el municipio y que se conozca la historia, porque lo que estáis contando con esta feria renacentista es la historia de Alocen y el motivo de por qué Alocen ahora mismo es lo que es. Yo he preferido siempre hacer cosas que generen actividad. Es decir, yo me he opuesto más a repavimentar una calle y prefiero no repavimentarla, si está en buenas condiciones, como han hecho otros, y se dedicar ese fondo a hacer una actividad, en este caso cultural, formativa, para la juventud, para los niños, para todos y para todos los ciudadanos que quieran participar en ella y que puedan ver qué era la historia hace 500 años. Yo creo que eso es bueno, que la gente vaya conociendo lo que se hacía en España hace 500 años y sobre todo si es una cosa que le va a dar mucho conocimiento de lo que es la provincia. Yo creo que hemos ido por ahí, es un esfuerzo económico muy importante [S2] Uh-huh. [S1] que hemos hecho, pero bueno, yo creo que al final merece la pena que lo gastemos en dinero en estas actividades y no malgastemos. Pues muchas gracias, Jesús Ortega, lo primero por la iniciativa, también por querer venir a contarnos la Guadalajara al día y además mucho éxito que es el que vais a tener para este próximo fin de semana del Corpus Christi y además con esa forma tan original y tan bonita de celebrar el Corpus que se va a poder vivir el próximo domingo en Alocen. Yo invitaros a ver este Alocen, Balcón de Tres Peñas, Balcón de la Historia. Gracias. Vosotros. Gracias también a vosotros por habernos acompañado, por haber comenzado con nosotros semana, mes y por seguirnos cada día. Mañana repetimos cita como siempre aquí, en Guadalajara al día.